La verdad es que la semana pasada fue tan extensa la entrevista que se le hizo a Gabriel Artigue que quedó muy poco tiempo para hablar del tema del famoso Clorogate, que es lo que se vio acá en Linares ahora con el producto este de la pandemia. Estas compras que se han hecho por parte de la municipalidad de este producto que se necesita tanto en estos momentos. Y la verdad es que nos llegó la denuncia a Marcelo y a mí en el sentido de que la municipalidad estaba haciendo compras con sobreprecio y estableciendo ciertos palos blancos para los efectos de hacer las ventas. Y así nos enviaron dos órdenes de compra. De acuerdo a esas órdenes de compra, nosotros investigamos en el Servicio de Impuestos Internos quién era la persona que estaba vendiendo estos bidones de cloro a la municipalidad. Y nos percatamos que la persona había abierto iniciación de actividad recién el día 15 de abril de este año, de 2020, y se generó la orden de compra a nombre de él el día 21 de abril, o sea, 6 días después. Posteriormente, Marcelo se enteró que el cheque con el que se pagó supuestamente esta compra se generó el mismo día de la orden de compra, algo que realmente es insólito en el servicio público, nunca antes visto que el cheque vaya junto con la orden de compra. Y producto de esto, el concejal que se dice que es el concejal fiscalizador, que es Jesús Rojas, yo nunca lo vi, pero sí vi la página y nuevamente lo cito don Luis Yáñez en la página Los de Linares, donde supuestamente don Jesús Rojas había solicitado información a la municipalidad por esta compra y que quería ver el lugar donde estaban almacenados dichos bidones. Al parecer no estarían todo almacenado. Al parecer hay una foto, no sé si esa foto será la foto real del cloro que fue encontrado. Hay bidones de cloro que son transparentes, sin ninguna etiqueta, sin ninguna certificación y a un precio irrisorio. O sea, el precio en el mercado no supera los 1.300 pesos con IVA incluido, y acá se vendió a 4.500 pesos masiva, o sea, un valor que realmente triplica el valor real, y más de triplicarlo, el valor real del bidón de cloro. Y teniendo presente que se hacía una compra por 6.000 bidones de cloro. Además, lo que llama mucho la atención es que el municipio, no obstante que las órdenes de compra ambas son de la misma fecha, las fracciona. Emite dos órdenes de compra para la compra de cloro a la misma persona en órdenes de compra fraccionadas. Eso, todo el mundo que sabe un poco de administración pública sabe que lo hacen algunos municipios, sobre todo los municipios que andan con algunas cosas raras, para que dicha compra no pasase su aprobación por el Consejo Municipal. Y es por eso que los concejales dijeron que ellos no tenían conocimiento. Pero la verdad es que me extraña mucho que los concejales digan que no tenían conocimiento. Yo emplacé vía un Messenger al concejal Jesús Rojas, le hice la pregunta, ¿qué es lo que iba a hacer él con todos estos antecedentes que nosotros le habíamos puesto sobre la mesa? Que ya lo señalé anteriormente. ¿Y saben lo que me responde el concejal Rojas? Me responde, Carlos, primero dice, nosotros éramos compañeros de colegio, sí, lo tengo claro. Tú eres abogado, tú puedes hacer la denuncia. Eso me dice un concejal. Y yo le respondo, sí, yo soy abogado, pero te recuerdo que tú eres estudiante de cuarto año de derecho, eres concejal y por ser concejal te pagan 800 mil pesos mensuales. Y una de las funciones principales de un concejal es fiscalizar. Yo veo que tú no estás haciendo la pega, o sea, te estás ganando la pata de balde. Así de simple. Nunca más tuve respuesta, obviamente, el concejal y aparece haciendo una denuncia, pero en la radio lo escuché diciendo que él solamente hizo las averiguaciones, pero su intención no era denunciar. Pero por favor, ¿qué sacamos con fiscalizar ¿Cuál es el rol de él entonces? si no le pedimos a la Contraloría, si no mandamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado que investigue? Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para qué se está ganando la plata de balde? Entonces eso me molesta, porque además se hace ver como el gran concejal fiscalizador en circunstancias que no hace nada.